Tenemos el honor que nos acompaña este día un excelente economista, don Mario Rieti, el cual sinceramente para nosotros es un orgullo y un honor tenerlo en este programa día uno. Don Mario, vamos a hablar del tema de la economía. Díganos, ¿usted considera que este año 2017 Honduras tendrá un camino optimista o pesimista en cuanto a los logros económicos que podremos alcanzar? Bueno, en primer lugar, creo que los informes de la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hablan que este año va a ser muy positivo para la economía hondureña. Se espera una tasa de crecimiento económico, según el FMI, del 4%, que es una tasa superior al crecimiento de la población, que es el 2.8%, pero que todavía no sirve para promover una situación económica que sea más bonancible desde el punto de vista de las grandes mayorías de la población. El otro aspecto importante es que se prevé un crecimiento no solo de las exportaciones, sino también un crecimiento de las remesas. Honduras sigue siendo una economía dependiente de remesas. Y el otro aspecto que también es positivo es el mismo hecho de que se está vigorizando la producción en el agro. Honduras podría ser el granero de Centroamérica y ahora está produciendo más, especialmente productos de exportación, que hacen que exista un optimismo en el crecimiento de esas actividades. ¿Cómo podemos revertir ese sentimiento de una macroeconomía pujante a una economía individual que sea de bonanza? Bueno, en primer lugar, tenemos que buscar cómo encontramos el desarrollo humano sostenible. El crecimiento económico es una de las tantas variables para mejorar la economía, pero el fin supremo es ver cómo podemos combatir la pobreza. Honduras sigue siendo un país con un alto nivel de desempleo y subempleo. Entonces tenemos que ver cómo se dan mejores oportunidades de empleo. El hondureño no es menos trabajador ni menos productivo que otros países del mundo. La pregunta que todos tenemos es cómo el hondureño, cuando está fuera del país, triunfa. Entonces hay que ver cómo logramos que mejore también el ingreso a nivel interno para que no tenga que emigrar del país porque no hay suficientes oportunidades de trabajo en Honduras. Lo importante en todo caso es ver cómo logramos un crecimiento económico con igualdad de oportunidades que permita que todos los hondureños puedan gozar de un mejor bienestar social. Por eso es que el sentido práctico de la economía, en vez de esos grandes aspectos macroeconómicos, debería ser buscar el bien común, el respeto a la dignidad de la persona humana, buscar la justicia y, más que todo, buscar la solidaridad, que es un aspecto fundamental para que logremos nosotros ser más competitivos. Honduras tiene una gran perspectiva económica, pero debe aprovechar las oportunidades existentes en el agro para que podamos lograr producir más de lo que se consume. Excelente respuesta, don Mario. Una pregunta, la devaluación de lempiras con el dólar. ¿Qué opinión le merece esa devaluación que a todos nos preocupa? Lo lógico es que nosotros, si nuestra economía casi está dolarizada, que tratemos de mantener la estabilidad cambiaria para que no sea a través de los programas de limitación de demanda, sino que sea a través de programas
que permitan aumentar la oferta de la producción. Yo creo sinceramente que la devaluación está causando problemas graves en Honduras. Tenemos nosotros una economía remesa dependiente, don Mario, ¿y es eso positivo o negativo para Honduras? ¿Qué opinión le merece? Bueno, en lugar, yo creo que sí tenemos una economía que depende fundamentalmente de la remesa. Las remesas, las perspectivas para este año 2017 es de que van a crecer sustancialmente, y a fines del año pasado estaban al 31 de diciembre en casi 3.400 millones en ingreso de remesas. Ojalá este año se pueda mantener ese nivel. Por eso es que es importante nuestra relación con el gobierno que entrará ahorita en enero, presidido por el señor Trump. Yo soy optimista. Creo que una cosa es lo que él dijo en la campaña y otra cosa es lo que va a hacer en la práctica. Lo que hay que saber es negociar con él. En primer lugar, sería un error mandar a todos los hondureños que están en los Estados Unidos de regreso. Y eso sí afectaría mucho a nuestro país. Entonces, lo que hay que demostrar es que necesitamos crear condiciones aquí para que la gente no siga emigrando por los Estados Unidos. Por otra parte, importante en este contexto, es que nosotros podamos presentar un programa, como es el programa 2020, o el programa que se está hablando del Triángulo Norte con Guatemala y El Salvador, para fortalecer el crecimiento de la economía en nuestros países. Yo sinceramente creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar si entendemos que nosotros no debemos depender de la remesa. ¿Por qué el hondureño cuando se va fuera de Honduras triunfa y aquí no triunfa? Porque no se da igualdad de oportunidades. Yo creo que si se dan mejores oportunidades, podemos no depender tanto de la remesa, sino forzar una política en que el señor Trump entienda que hay que promover condiciones económicas y sociales y combatir la pobreza en nuestros países para evitar que el hondureño y los centroamericanos sigan emigrando hacia los Estados Unidos de América. Don Mario, no me resta más que agradecerle una exposición brillante. Es un gusto haberlo tenido aquí en este programa, señor.